Este 22 de mayo regresa la incursión de Cámara de Cristal, la primera incursión de Destiny, la, la incursión que salvó a Destiny por primera vez de las críticas. Es importante. Vale, y aquí os traigo la guía para pasar por cada uno de los encuentros, incluyendo los desafíos que lanzaron con Era de Triunfo y mapas, o sea, es. Bueno, la mejor guía que he podido hacer para vosotros, ¿vale? Para estar muy bien preparados para este 22 de mayo. Y también he incluido consejos de las cosas que creo que pueden cambiar eh, para este nivel. Lógicamente, la cantidad de enemigos que aparecen. Quizás haya algún sobrecarga. Así que os mencionaré cosas que puedan ocurrir todo lo que pueda por ayudaros para que estéis bien preparados. Así que vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del Simbionte, Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren. Usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. La primera parte consiste en abrir la puerta de cámara de cristal. Como veis, hay tres platos de color azul en el mapa sobre los que hay que situarse para cargar la espira que abre la puerta. Así que deberéis separaros en tres grupos de dos, un grupo para cada plato. De fondo también podéis ver en amarillo los guardianes para saber una de las formas en las que podéis dividi dividiros. Aquí podéis ver otra segunda formación que podéis utilizar, y como os he dicho, tendréis links a los mapas abajo en la descripción por si queréis tenerlos a mano. Si los guardianes salen de los platos, el proceso no solo se detiene, sino que se revierte, ¿vale? En lugar de cargar la espera, se va mm, descargando, ¿vale? Es decir, va, va revertiéndose, ¿vale? Entonces, durante este encuentro aparecen múltiples Becks y Minotauros Pretorianos, que son más poderosos que los Minotauros normales, enseguida hablo de ellos. En el caso de Destiny 2, la cantidad de enemigos en rasos probablemente sea del doble de enemigos o más, para compensar lo poderosos que somos, así que considerad grandes cantidades de enemigos en rasos, equipar células Estratega y Modificadores para limpiar cuanto más rápido mejor, y en cuanto a los Minotauros Pretorianos, como os digo, son más poderosos que un Minotauro normal, y en el caso de Destiny 2, fácilmente podrían ser campeones de sobrecarga como mínimo en la versión difícil vale así que tener eso en cuenta podrían ser sobrecarga o imparables así que esos modificadores son importantes al igual que el trabajo en equipo para avisar de la llegada de pretorianos y terminar con ellos tan pronto como se pueda terminar con ellos ya que van directos a los platos una vez hayáis defendido los platos, durante unos 3-10 minutos, más o menos, ya debería abrirse la puerta. En Destiny 1 había un primer cofre poco después de entrar. En Destiny 2 vimos en el tráiler un cofre justo en la entrada, así que pueden haberlos cambiado de posición, pero destaco los que se conocen por si acaso. Hay otro camino alternativo que veis de fondo en pantalla, donde también había un cofre secreto, creo que a partir de la de triunfo, y bueno, merecería la pena visitar ese lugar también. Luego ya llegamos al encuentro de las confluencias. Para empezar, aquí podéis ver el mapa, llegaremos desde aquí. Ahora, en este encuentro aparece una primera confluencia en el centro, esta de aquí, que tenemos que defender de los Bex. Hay unos Bex en particular, de color verde, que sueltan un charco que os puede manchar y aplicar un debuff. Eso os matará al cabo de un rato si no lo limpiáis, y para hacerlo tendréis que ir a la piscina de luz que hay justo debajo del templario. Solo se puede usar un número limitado de veces, así que os aconsejo guardar las distancias con ese tipo de enemigos y dedicaros a limpiar la sala y ayudaros. Los vex se quieren sacrificar en las confluencias para detenernos y si lo logran cuatro veces, si se sacrifican cuatro en la confluencia, hemos perdido. Aquí como veis podéis ver la forma en la que aparecen los enemigos y la posición que puede tomar la escuadra para defender la sala durante esta primera confluencia. Al defender la primera confluencia durante un rato aparecen otras dos confluencias, a izquierda y derecha. Así que lo suyo sería dividirse en dos equipos de tres personas que vigilen la sala, repartiéndose las zonas para limpiar bien los enemigos y defender las confluencias. Podéis utilizar esta misma formación para defender bien. Poco después de estar defendiendo esas dos, volverá a aparecer la del centro. En este momento, como veis, ya hay tres confluencias, la del principio y las otras dos, ¿vale? Y la forma en la que se dividirá la escuadra es casi igual que antes, pero los dos que están más cerca del centro deberían hacerse responsables de la confluencia del centro y vigilar más eh, que no se sacrifiquen en ella. Este es el momento ca más caótico del encuentro de las confluencias, porque ahí ya están todas, hay que defender todas, los enemigos llegan de todas partes, pero no os preocupéis. Sabiendo eso, estando bien divididos, equipando células de estratega buenos modificadores, lo tenéis hecho, ¿vale? Así que nada más suerte con la recompensas. Tras defender con éxito las tres confluencias durante un rato más, habréis completado el encuentro y comenzará el encuentro de los oráculos. Este toma lugar en la misma sala y en este caso, aparecerán una serie de oráculos, que son luces de, de colores, que avisan con un sonido al aparecer también. Estos apar aparecen en puntos claves de la sala, son los que veis de fondo en pantalla. Estos de aquí puede que en Destiny 2 varíen, pero en Destiny 2 son exactamente estos que veis de fondo en pantalla. Entonces hay que eliminar estos oráculos antes de que pase un breve periodo de tiempo para continuar con el encuentro y completarlo con éxito. Si no destruyes los oráculos, el templario os marcará con la marca de la negación, y si no la limpiáis rápido en la piscina de la luz bajo el templario, moriréis. Como os dije antes, hay un número limitado de veces que podéis limpiarlos, a limpiaros, así que están atentos. Ahora, los oráculos primero aparecen uno a uno para mostraros los lugares donde aparecen y que vayáis acostumbrándoos. En el mapa de fondo, como veis, ya tenéis las localizaciones donde aparecen en Destiny 1, aunque en Destiny 2 pueden variar. Pero el objetivo es el mismo, ¿vale? Defenderse de los Vex mientras destruís todos los oráculos según van apareciendo. Se pueden tomar posiciones en... Eh, bueno, tal y como veis, ¿vale? Es decir, separados en toda la sala para cubrir cada una de las zonas... O, oh, y esto sería más arriesgado, sobre todo si sois nuevos, pero hay otra cosa que podéis hacer, y es poneros todos en este extremo. Como veis es posible regresar, ¿vale? Y que cinco guardianes estén desde la parte de arriba cubriendo los oráculos mientras hay un único guardián sufriendo, ¿vale? Porque es el único que tiene que ocuparse de estos dos, que son los más difíciles de acceder, ¿vale? Por si no se pueden llegar a ver o hay cualquier problema de munición, ¿vale? Así que esta es una forma de las que se hacían en Destiny 1. Quizás es muy complicado para los nuevos, pero que sepáis que es una opción, es algo que existe. De cualquier modo, siendo nuevos o haciéndola después de tanto tiempo, os recomiendo dividiros bien por la sala, en zonas, ¿vale? Para cubrir bien la sala de enemigos y hacerlo como hay que hacerlo. Durante este encuentro también aparecen francotiradores Hope Goblin que pueden ser muy molestos y peligrosos, así que es importante limpiarlos también. Una vez hayáis terminado con todos los oráculos, las varias oleadas que hay, ya habréis completado el, el encuentro. Y ya pasamos al final encuentro de esta sala, ¿vale? Que es el del templario. Para este encuentro no hay mapa, pero os lo explico fácilmente con este mapa para que lo entendáis. Entonces, durante el encuentro, aparecerá la reliquia de Aegis en el centro de la sala, justo aquí, donde la piscina de luz, y también de hecho adquirirá sus habilidades, la de la piscina de luz, y será la que pueda curar a los guardianes que hayan sido marcados por The entonces un guardián que se ocupe de la reliquia debe recogerla para comenzar el encuentro. La reliquia puede realizar ataques ligeros, saltar y golpear el suelo, ataques pesados y también protegerse con un escudo que también cura y protege a la escuadra. Pero lo más importante es que tiene una super que hay que utilizar para poder quitarle el escudo al templario y que la escuadra pueda causarle daño. Importante, al romperle el escudo aparecen escudos sobre los guardianes. Estos escudos los bloquean y les impiden disparar fuera, ¿vale? Así que hay que destruirlos rápido, si no, mueren. Así que hay que vigilar con eso, ¿vale? Para que al romper el escudo del jefe no haya nadie con un rocket preparado para disparar y que justo se disparen en su propio escudo y muera, ¿vale? de eso. Ahora, el Templario hace aparecer oráculos rojos también, dos de golpe, al menos en este ni uno una izquierda y otro derecha. Entonces, hay que destruir esos oráculos rápido para evitar ser marcados. Si fueseis marcados, el Guardián con la reliquia tendría que curaros, así tendríais que ir con él, vale, activando el escudo. Y luego, una vez hayáis destruido los oráculos, el de la reliquia tenga cargada la super de la reliquia, eh, se avisa a la escuadra. Para que, prepare, para que se preparen para atacar al jefe, y entonces el de la reliquia le dispara a la super para romper el escudo. Ahí se le puede causar daño. Y poco después, el templario va a buscar un lugar donde teletransportarse. ¿vale? Eso aparece como un lugar marcado con un círculo. Si el guardián con la reliquia encuentra ese círculo y llega antes que el templario y se pone encima, este no logrará teletransportarse. Y también se le podrá continuar causando daño en la misma ronda. Se puede llegar a matar de ese modo, de hecho el desafío del templario trata exactamente de eso, de que no se teletransporte ni una sola vez. Así que es algo que podéis hacer. Ahora, es importante... Que la reliquia siempre la tenga alguien, ¿vale? Si la reliquia se suelta durante unos segundos sin que nadie la coja, se fracasa el encuentro, ¿vale? Y también es importante que sepáis que las habilidades de la reliquia como el escudo y la super se pueden cargar más rápido al derrotar enemigos rasos. El escudo también tiene un límite de tiempo, ¿vale? Así que hay que activarlo justo cuando os vayan a disparar para aprovechar el tiempo que tiene y defender la zona y que no se teletransporte. Algo que podéis hacer a la hora de causar daño es uniros todos en el mismo lugar para ayudaros con los escudos al romper el escudo. Principal. Y fundir al jefe tanto como podáis. Ahí encontraréis distintas formaciones que podéis adquirir dependiendo de dónde se encuentre el templario, si es que se ha teletransportado ya. Al terminar con el templario, se abría una gran puerta y además un camino secreto en la pared de la parte izquierda. Quizás cambie, pero lo tendría en cuenta, ya que ahí se esconde un cofre y más adelante, siguiendo ese camino, también hay una cámara con otro cofre que, al menos en este 1, recompensaba con exóticos. Así que checadelo, ¿vale? Una vez pasada esa zona, llegaréis al laberinto de las Górgonas. En este lugar también se encuentra un cofre secreto en la parte derecha. Aquí de fondo estaríais viendo el mapa. Este es el cofre de la cámara que os mencionaba antes y por aquí es por donde se llega al encuentro, ¿vale? Aquí es donde se comienza. Entonces el cofre, el primero, o sea, bueno, el de la sala de las Górgonas, se encuentra como veis en la parte derecha siguiendo este camino que veis por aquí hasta llegar aquí. ¿Vale? Aquí encontraréis el cofre. Entonces, el objetivo es llegar a esta zona de aquí, a esta banderita, ¿vale? Para uh, continuar, ¿vale? Porque es por ahí por donde se avanza. Entonces, desde aquí, lo suyo es seguir este camino que estáis viendo aquí. ¿Vale? Es ir por aquí, evitando que os vean las gorgonas. Porque si os ven, se activan y os matan a todos, ¿vale? Y no es que se puedan mat eh, matar fácil. De hecho, en video seguramente les suben la, la salud. Gigantemente, ¿vale? Porque estamos mucho más chetados Y dudo que podamos destruirlas Así que evitadlas Entonces podéis evitarlas Siguiendo estos caminos por aquí, ¿vale? Y así llegar rápidamente a la meta. Las flechas rojas y los caminos rojos son los patrones de movimiento que toman las górgonas, ¿vale? Así que sabéis por dónde van a pasar exactamente y la cantidad de górgonas que hay. O sea, este mapa os lo explica todo. Ahora, en Destiny 2 puede que hayan variado los patrones de movimiento o la cantidad de górgonas que haya. La salud, estoy seguro de que habrán subido su salud, así que dudo que se puedan matar. Pero sí. Y por cierto, estos. Eh... Símbolos eh, destacan zonas en las que podéis subiros para evitar que os vean las górgonas, ¿vale? Y es importante tenerlas en cuenta también para aprovechar y que no os vean durante todo este encuentro y llegar a la meta que se encuentra aquí, como veis. Este mapa os servirá a mucha ayuda y, como os digo, tendréis todos abajo en la descripción. Más allá de eso, hay un pequeño puzzle de saltos antes de llegar a cámara de cristal. No tiene misterio, lo suyo sería que sigáis las plataformas, pero bueno, en Destiny 2 hay muchas formas de cruzar, ¿vale? Ya sea pues con el choque trueno o con el. La super del hechicero, ¿vale? Solar que te permite empujarte. Y bueno, hay varias formas de cruzar, pero lo suyo sería pues, el puzzle de saltos, no hay misterio ahí. Y el siguiente encuentro ya sería en la cámara de cristal y sería la primera parte que es activar el trono de cristal. Para completar este encuentro, primero tendréis que derrotar a tres hidras sin escudo. La primera se encuentra en el centro de la primera sala. Tras destruirla, soltará la reliquia de Aegis, que tiene que recoger un guardián para usar los poderes y ayudar al resto de la escuadra. Una vez sea derrotada esta primera Hidra, tendréis que ir a uno de los dos platos que se encuentran en la sala. Este de izquierda, Marte, y este de derecha, Venus. Se llaman Marte y Venus por tradiciones de Destiny 1, pero podéis llamarlos 1 y 2, pasado y futuro, como os dé la gana. ¿Vale? Pero lo suyo sería ir a uno de los dos en escuadra para ayudarlo y hacerlo todo lo más eficientemente posible, sin que nadie tenga problemas. Así que con la reliquia, venimos a este plato, se sitúan tres personas sobre el plato para activarlo y otras tres. Eh, mejor que entre el que, la, el que tiene la reliquia ya para ayudar a los otros dos guardianes. Entran en el portal y van a recuperar la otra reliquia. El portal de la izquierda os lleva a una versión de cámara de, de cristal del pasado. Creo que era pasado, esta en particular, o del futuro. El caso es que es exactamente igual, solo que cambia un poco el color de la sala. Tendréis que ir, matar a. A la hidra, ¿vale? Veréis que hay una hidra sin escudo también. Que al morir suelta una reliquia, ¿vale? Así que uno de los dos guardianes sin reliquias recoge esa reliquia y os regresáis de nuevo a la sala principal. Importante: en esta sala os pueden marcar con la marca del vacío que os deja ciegos, ¿vale? En apenas unos segundos no podéis ver nada, más que oscuridad. Así que los que tienen la reliquia tienen que acercarse a los guardianes y bueno, manteneros todos cerca, ¿vale? De cada uno. Y activar el escudo para curar a la gente y que no se quede ciega. Eso tenéis que hacerlo mientras. Salís, ¿vale? Y una vez fuera os curáis por última vez y ya está, ya tenéis las dos reliquias. Luego os dirigís al otro portal, ¿vale? Y por cierto, siempre tienen que haber tres en el plato, ¿vale? Para defender el portal y que no lo cierren, ¿vale? Que no se queden atrapados. Así que tres en el plato, entran dos, ¿vale? Uno con reliquia y otro sin. El otro con reliquia pues puede estar aquí ya defendiendo la próxima zona. Entonces entran y van a recuperar la tercera reliquia. La sala es exactamente igual, solo que de un color más verde, ¿vale? De nuevo, es otra de las versiones de cámara de cristal. Esta es la que llamamos Venus, del lado derecho. Y como veis, también tiene una hidra en el centro, una reliquia que hay que obtener. Y una vez ya las tengáis, ¿vale? Pues os volvéis con las reliquias, recordad curaros para no quedaros ciego. Y uh, aparecerá una confluencia. Que es esta de aquí, ¿vale? Aparecerá una sola confluencia en el centro y empezarán a salir enemigos, en particular pretorianos, los minotauros esos poderosos, de estos tres portales: arriba, izquierda y derecha. Así que cada uno de los miembros con reliquia, una reliquia en cada portal, deberá defender los portales de los minotauros y eliminarlos en cuanto salgan, ¿vale? Para evitar que haya problemas. El resto puede estar en el centro de la sala limpiando uh, del resto de enemigos para defender la confluencia. Y es importante que no empujéis a los minotauros dentro de sus portales. Porque al menos en Destiny no había. Un bug que hacía que se teletransportaran directamente a la confluencia y básicamente se liaba todo. Así que, sí, con eso nada más que tenéis que defender durante un ratito y ya habíais completado este encuentro. Y finalmente tenemos el encuentro de Edición. ¿Vale? Una vez aparece Edición. Este teletransporta a tres miembros de la escuadra aleatoriamente, tanto al futuro como al pasado, o sea, Venus o Marte, como queráis llamarlo. Entonces, una vez sepan a dónde los han teletransportado, la escuadra teletransportada debe comunicarle a la otra parte de la escuadra si están en Venus o Marte, ¿vale? Si fuese Venus, la escuadra que no ha sido teletransportada tendría que ponerse sobre el plato de la derecha para abrir el portal de Venus y que la escuadra teletransportada sea capaz de regresar. La escuadra que fue teletransportada, por su parte, debe conseguir la reliquia antes de regresar a la sala principal. Así que si los han teletransportado a Venus, como decimos en el ejemplo, ¿vale? Lo que deberían hacer. Es ir a por la reliquia Que se encuentra al final, vale, entran por aquí Van a por la reliquia, bueno, de hecho aparecen directamente aquí Perdón, acogen la reliquia, entonces Un guardián con la reliquia mata a los enemigos Que hay en el centro de la sala, habrá unos pequeños enemigos Unos hobgoblin, unos vex, no Y los otros dos guardianes se dedican a Destruir todos los oráculos que aparecen en este orden Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis y siete Vale, es decir, desde el principio hasta el final de la sala Tendréis que destruir estos seis oráculos Y una vez destruidos, aplicaréis un buff A toda la escuadra para poder causarle daño a Aethion. Ahora, mientras estáis en Venus o Marte también os vais a quedar ciegos, así que el de la reliquia os tiene que curar constantemente con el escudo. Así que lo importante es que vayáis siempre juntos, que miréis el mapa para aseguraros de estar juntos, así solamente tenéis que ocuparos de, las, uh, de los oráculos mientras vais avanzando y que el del de escudo simplemente lo active de vez en cuando para curaros. El del escudo de la reliquia también puede golpear los oráculos con la super o con el ataque de saltar y golpear el suelo. Una vez todos destruidos, salís otra vez a la sala principal, os curáis por última vez y pasáis a la fase de daño. Ahora, ya estáis saliendo de Venus o Marte. Tendréis que dirigiros todos al centro de la sala donde el guardián con la reliquia activará el escudo para defendernos de los ataques de icion y del resto de enemigos. Y el resto de la escuadra darle caña con todo, ¿vale? Tendremos un buff de 30 segundos que nos permite causarle daño a Ethion, ¿vale? Y también regenerar más rápido nuestras habilidades, ¿vale? Granadas, habilidades de clase, supers, así que le podemos tirar todo, ¿vale? Eh, sí, ahí está. O sea, no hay, no hay otro misterio. Tendréis que tener cuidado también. ¿Vale? De no meteros roquetazos entre vosotros, ¿vale? Tener un poco de cuidado al causarle daño. Y ya está. Pasados esos 30 segundos, Aceon volverá a teletransportar a otros tres miembros aleatorios, ¿vale? Y los otros tres tendrán que ocuparse de abrir el portal para que regresen. Voy a poner un último ejemplo para que entendáis otras cosas también. Digamos que ahora los teletransportan a Marte, ¿vale? Los guardianes que se han quedado en la sala principal tendrán que ir a este plato de aquí para activarlo y activarlo y abrir el portal de Marte y mantenerlo abierto hasta que los otros guardianes puedan regresar ahora. En esta sala principal aparecen múltiples arpías explosivas, creo que francotiradores también y pretorianos, ¿vale? Así que es muy importante limpiar la sala rapidísimo una vez aparezcan. Esos enemigos en particular los pretorianos, vale, que van directos al plato y pueden cerrar el portal. Como os dije, los pretorianos pueden ser de sobrecarga o o de los más poderosos, ¿vale? Los imparables. Así que tened esos modificadores en cuenta para que no haya ningún problema en ese encuentro. Defender el portal mientras la escuadra hace lo suyo. Regresa con la reliquia y volvéis a comenzar la fase de daño. En el caso de los teletransportados de Marte, sería exactamente lo mismo, ¿vale? Sería este recorrido: empezáis aquí, igual que en el otro lado. Y destruís los oráculos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh. Unos, tres, cuatro. Cinco, seis. Eh, bueno, uno, tres, cuatro. ¿Hay siete? Pensé que habían seis, pero sí, siete. Vale, los destruís todos mientras vais moviéndoos en grupo. Vale, por si el de la reliquia os tiene que curar para no quedaros ciego. Y ya está. Y regresáis a la sala principal y a causarle daño de nuevo. Ahora, esto lo podéis repetir, si no recuerdo mal, unas tres o cuatro veces antes de que entre en furia, antes de que ya se termine todo, ¿no? Pero eh, incluso de una sola vez se terminaba muy fácilmente en Era de Triunfo, ¿vale? O sea, ya teníamos montones de galajón, seguro que en Destiny 2 todo es mucho más difícil, habrán más enemigos, tendrán más salud, porque por lo general estamos más chetados, así que es de esperar. Aún así, eh, así es como funciona la cosa, ¿vale? Y si aprovecháis bien vuestras habilidades y vuestras armas, pues, fácil, fácil. Ahora, para completar el desafío de Atheon... Os recuerdo, solo hay dos desafíos, el del Templario, que, no, que es que no se teletransporte, es sencillo. Y el de edición es más complicado, ¿vale? Para el de Icion, tendréis que destruir cada uno de los seis guardianes un oráculo, ¿vale? Así que la escuadra teletransportada debe aclarar a qué oráculo dispara cada guardián. Los dos sin reliquia se pueden dividir los dos primeros oráculos. El de la reliquia puede destruir el tercer oráculo. Y luego, deberían salir los dos. Eh, sin reliquia que ya han destruido sus oráculos y que vayan entrando los otros tres guardianes de la sala principal, ¿vale? Cambiándose los puestos para mantener el portal abierto y destruir los oráculos, los guardianes que aún no han destruido los oráculos. Así que desde el momento en el que se teletransporta a cada guardián se debería decir eh, un número del 1 al 6 para asignar los oráculos a cada guardián Y que no haya problemas, ¿vale? Al destruirlos todos Tendréis el buff, podréis causarle daño a edición Y darle caña, y bueno, ese es el desafío de edición Por si también regresan Destiny 2 Aquí podéis ver todas las recompensas de Cámara de Cristal Este año 2021, ¿vale? Que regresa con Destiny 2 Tenemos múltiples emblemas eh... Reflexiones infinitas, exotemporal Podéis investigar cada uno de estos, ¿vale? Algunos que voy a destacar son, por ejemplo La, la nave de cámara de cristal que se obtiene al completar la versión maestro ¿Vale? Ya se ha confirmado que es al completar la versión maestro Y no será nada fácil Y por cierto, esta estará disponible el 6 de julio, creo que era Sí, creo que era 6 de julio, 6 de junio, creo que julio. Y también tenemos como nuevo el regreso de Bex Mythoclas, ¿vale? Con otra serie de ventajas, ya las hemos comentado aquí en el canal. Podéis pausar un momento si queréis verlo o ir a los links abajo en la descripción que os dejaré para que miréis cualquiera de estas recompensas, sus ventajas, las armaduras, lo que más os interese. Ahora, algo más a destacar es que también regresan todas las armas normales de cámara de cristal y además su versión perdidos en el tiempo, Timeless, ¿vale? Que es como una versión experto, adepto del arma, que nos permitirá añadir modificadores expertos. Adeptos, alarma, al menos eso es lo que esperamos Aquí lo veis, predestinador perdido en el tiempo Y la verdad, pinta genial Probablemente estas versiones solo se puedan obtener En la versión maestra por otra parte, tenemos múltiples mods, ¿vale? Podéis pausar un segundo la pantalla si queréis echarles un vistazo, o ir al link que os dejaré abajo en la descripción para que podáis pasar por el que más os interesa. El caso es que todos estos son nuevos mods de cámara cristal. Los detallamos recientemente en el canal, pero era por mencionar pues todas y cada una de las recompensas que se puede obtener aquí. Como os digo, tendréis la lista completa abajo en la descripción, junto también con la lista de las recompensas. Dicho eso, ahora ya lo sabéis todo. Vale, así que solo queda esperar al 22 de mayo, si es que aún no ha llegado para cuando estéis viendo esto. Vale, para darle caña a Cámara de Cristal. Y como nombre, es una guía actualizada después de completarla en Destiny 2 para contar con todos los cambios, cualquier otro secreto que hayan añadido y todo lo que debáis saber, incluyendo los nuevos desafíos. Así que atentos a eso y también atentos al día 1, porque al igual que con Cripta de la Piedra Profunda, intentaré hacer también un directo aquí en el canal. Muy atentos. Dichos bendiciones, la vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vais a checarlo. ¿no? ¡Adiós!